disculpa por el problema técnico con la cámara, pero ya estamos de regreso en el en vivo y nos quedamos hablando sobre los comanches que aparecen en la película de El Llanero Solitario. Aquí les ponía una imagen en la que nosotros muchas veces pensamos, vemos a una imagen así de una persona con trenzas tal vez, o con los penachos, o con alguna característica, una particularidad, y luego se nos viene a la mente, ay, son apaches. Pero pues no todas las sociedades son distintas, quizás tienen una cosa similar a la otra, algún rasgo cultural o algún rasgo incluso del idioma, pero son sociedades distintas y cada una tiene cosas todavía más profundas y más particularidades que las hace ser la sociedad que son, ¿no? La cultura que son, la riqueza de su cultura. Pero seguimos hablando de los comanches y de no confundirlos con los apaches, que es bastante importante. Y hablamos que ellos a sí mismos se denominan pueblo, que esto es a veces común en algunas sociedades que en su idioma se denominen a sí mismos pueblo, o sea, la traducción a nuestro idioma. Y cuando les dijeron, cuando les pusieron comanches, que su exónimo, es el nombre que les pusieron personas externas a esa sociedad, pues muchas veces pasa, sí pasa, que este tipo de exónimos tienen connotaciones negativas, o sea, puede significar los diferentes, o los enemigos, o los no amigos, o un fin de connotaciones, ¿no? Cuando son el otro, ¿no? Ese enfrentamiento ante el otro, ¿cómo lo vas a nombrar? O incluso a veces es porque estaban en tal lugar, asentados, había un río cerca, o había... Hay muchas razones por las cuales tienen un exónimo distinto, pero ya saben, siempre es preferente llamarles a las sociedades por el nombre del cual se autodenominan. Y poníamos el ejemplo de los Rarámuri, que nosotros les decimos Tarahumara, muchas veces es el exónimo, pero asimismo se autodenominan Rarámuri, ojo, no Rarámuris, no con ese al final, Rarámuri, y pues... es tal vez el nombre adecuado al cual dirigirnos, ¿no? Es como poner un ejemplo muy simple, tal vez muy burdo, de que si yo me llamo Carmen, pues obviamente no me gustaría que me dijeran Rosita, porque pues no tiene nada que ver. Probablemente me lo dicen de cariño, pero pues preferimos que nos llamen por nuestros nombres. Bueno, la sociedad comanche habitaba mayormente en la parte de Estados Unidos, en territorio americano, ¿no? Por eso quedó como una tribu americana, en la parte de Nuevo México, en el suroeste de Colorado, de Kansas, de Oklahoma y sobre todo al norte de Chihuahua. Tal vez muchos de ustedes saben que, por ejemplo, Janos y esas áreas más al norte de nuestro estado es un área en donde habitaba el búfalo, el bisonte. Entonces, este animal, como hemos visto en otras sociedades americanas, como los Powhatan, en la película de Pocahontas, el bisonte era una figura importante y se utilizaba para muchas cosas. Una de las cosas para la que se utilizaba, que era muy importante, es para las viviendas. Entonces, también tenemos que esta sociedad también vivía en un tipo de vivienda que ya conocemos, que es el tipi. El tipi, quedamos que era una especie de cono, que estaba sujetado por diversas ramas y que su forro, para proteger pues, el forro de la estructura, es mayormente de pieles de bisonte, o a veces también se le untaba una especie de barro para protegerse de los climas muy calor o del clima muy frío, ¿no? Y esta vivienda ya la vimos en otras sociedades y la estamos viendo también en esta sociedad, que tenía varias ventajas, si ustedes pueden recordar, son viviendas que pueden desarmarse pronto y moverse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta sociedad? También es una sociedad que migraba de espacios a espacios. ¿Y a qué se debía la migración? Pues se debía también a varias causas. Una de las causas es que ellos eran mayormente cazadores, recolectores, entonces cuando se acababa el alimento iban detrás de las manadas de bisontes y eso les permitía tener movilización. Otra de las razones es que las sociedades comanches son una de las sociedades que tenía más control sobre el caballo. Ellos tenían caballos, eran muy ávidos jinetes y entonces, como tenían también estos animales para transportarse, pues era más fácil la movilización. Bueno, esta sociedad estaba mayormente conformada en grupos de varias personas que eran hasta cierto punto extensos, eran tribus con diversas familias.
a estos tipos de grupos que se conforman de varias familias, pero no viven especialmente pegaditos uno del otro, como nosotros vivimos, que tenemos al vecino enseguida, les llaman, tienen diferentes nombres de patrón de asentamientos, y les llaman mayormente rancherías. Las rancherías, es muy importante que lo sepamos porque, por ejemplo, las sociedades que tenemos aquí en el norte, y la más conocida, pues la sociedad Rarámuri, tiene este mismo patrón. Si nosotros vamos a la sierra Tarahumara, nos podemos ver que hay una casita que tiene luego su huerto, y luego a un ladito tiene el corral para sus animales, y luego vemos la otra casita como que bien lejos, pero son vecinos, viven relativamente cerca, pero cada familia es un rancho, y en conjunto son rancherías que ya nos forman a una comunidad. Entonces este patrón no es solamente de estas sociedades americanas, sino es un patrón de asentamiento que se ha preservado por diversas sociedades, y es muy importante conocerlo. Muchas veces llegan proyectos, por ejemplo, de drenaje, de agua potable o demás, y preguntan los ingenieros, ¿no?, cuando están trabajando, pero es que porque viven tan lejanos unos de los otros, no podemos trabajar. Pero es que es un estilo, y es una conformación de vida distinta que les favorece a ellos en comunidad, por la forma en que viven, por la forma en que se trabaja, tal vez la tierra, tal vez los animales, tal vez las costumbres de su casa, sus actividades diarias. Y pues es diferente, y muchas veces no estamos como que acostumbrados, y se nos hace incluso dimensional la lejanía entre un rancho y otro, o sea, el lugar en que vive una familia a la que vive otra. Bueno, también tenemos que una de las cosas que tenían en esto de volver a los caballos es que los espacios en donde tienen que tener a los caballos tienen que ser espacios con pastura, tienen que estar alimentando a sus animales, y cuando no hay ya pasto o pastura para seguir alimentando a sus animales, pues también se tienen que mover para tener espacios en donde poder seguir teniendo su crianza de animales domésticos. Y bueno, pues al igual que muchas sociedades del norte y otras sociedades que hemos visto anteriormente, tenemos que esta es una sociedad patriarcal. Mayormente tienen un jefe que es quien se hace cargo de todas las tareas de esta sociedad, de que se lleve todo en orden, de que hay alianzas entre ese pueblo y otros pueblos, etc. Y bueno, tenemos también lo de las viviendas, de los tipis, y a ver qué se nos pasa. Y pues hablar un poquito del idioma. El idioma de los comanches viene de una familia lingüística que se llama númica. La raíz de la familia lingüística son las lenguas yuto-aztecas, y mayormente en el norte de México tenemos lenguas yuto-aztecas. El tepehuano del norte es una lengua yuto-azteca, pero que viene de otra rama. El pima, el lloreme, el rarámuri, el guajillo. Entonces tenemos a lenguas emparentadas lingüísticamente, y este idioma es particularmente parecido al idioma de los chochones, que habíamos visto los chochones un poquitititito en unas sesiones anteriores, pero no hemos abundado muy bien en ellos todavía. Si alguien conoce una película en donde haya chochones, pues podemos hablar sobre los chochones, nos ponen ahí en los comentarios. Pero se cree que los chochones se movieron, migraron, y de ahí salieron dos grupos lingüísticos o dos idiomas, y uno de ellos fue el idioma de los comanches. Bueno, también hay una cosa muy particular en la sociedad comanche, que son los zapatos, es parte de la vestimenta. Aquí les pongo una imagen, estos tal vez la mayoría los van a reconocer. Les llaman mocasines, ¿no? Hoy en día se usan mucho, sobre todo en los hombres, los mocasines. Estos zapatos son particularmente importantes porque se ven en muchas sociedades americanas, son hechos de cuero de los animales, y aparte tienen una planta dura, entonces esto les permitía movilizarse, tener más control sobre el piso en el que vivían, tal vez que era un sistema más desértico, o las llanuras, o en otros espacios. Entonces este tipo de indumentaria fue muy favorable y persiste hoy en día. E incluso los mocasines viene de una palabra de origen powhatan, que los powhatan son la sociedad que vimos en Pocahontas. Entonces ya sabemos que esta palabra que tenemos nosotros y que la usamos casi día a diario en los zapatos, los mocasines, viene de un origen, de una lengua indígena
americana. Bueno, tenemos un poquito de historia de los comanches. Como les decía, vienen de una división entre los chochones, se reparten en más grupos, en dos principalmente, porque se van persiguiendo a las manadas de bisontes, y a los comanches, por lo menos, los mencionan en documentos históricos a partir de 1700, principios de 1700. Y esto es porque hablan sobre los taos en crónicas de personas que estuvieron en América en ese entonces, y hablan sobre el enfrentamiento de los taos y dicen que habían sido mayoría porque estaban acompañados de nuevos aliados, y en este caso aparecen por primera vez los comanches, que son los nuevos aliados de los taos, ¿no? Tenemos a una sociedad que hace mancuerna, por así decirlo, o hace equipo con otras sociedades en las luchas los nuevos ejércitos americanos, ¿no? Sobre las personas que llegan a sus tierras, que invaden, que toman control de espacios que ya estaban ocupados notoriamente, y pues empiezan unas alianzas ahí entre diferentes tribus americanas y pues se van con todo, ¿no? Y es donde empiezan los primeros registros. Esta sociedad en sus mayores días contaba con una población demográfica aproximadamente de 45,000 personas. Si nos remontamos en uno de los videos anteriores de otras sociedades, vemos que no había tanta población. Hoy en día la sociedad Comanche tiene no más de 7,000 personas, y el idioma ha sido casi totalmente desplazado por el inglés, casi todos hablan inglés. Sí hay pocas personas que todavía hablan comanche, y ahora hacen usualmente reuniones, se reúnen todas las personas que se autoadscriben comanche en Oklahoma, tienen lugares ceremoniales, se juntan, llevan a cabo sus costumbres, sus eventos religiosos, culturales, y esto sucede una vez al año, ¿no? Se trata de preservar un poquito la cultura después de todo el desplazamiento que hubo en su momento. Una de las actividades mayormente de los comanches, como les comentaba anteriormente, es el uso del caballo. Entonces, con los caballos ellos pudieron atender a actividades económicas como comercializar piel de bisonte o algunas de las cosas que ellos cultivaban, y con las sociedades mestizas, ¿no? Entonces había ahí una relación. Para cierto momento de la historia, los comanches ya no pudieron luchar más la resistencia en contra del modelo de vida occidental, y firmaron un tratado de paz con el gobierno estadounidense, lo que pues ocasionó que diera fin mayor, un fin un poquito más grande al uso de la cultura comanche, ¿no? Ahora sí que vemos un desplazamiento en busca de un tratado de paz, ¿no? Cuando ya quieres que se acaben las guerras, cuando quieres que se acaben los tiempos difíciles con los que son mayoría, y pues sales finalmente también pues desplazado de esta sociedad que no es como tú. Bueno, tenemos también que la sociedad comanche tenían hasta 8 tribus diferentes. Platicábamos la sesión pasada que la sociedad mixteca, les decimos a todos mixtecos, ¿no? Tunsabi. Pero realmente no todas las sociedades mixtecas hacen lo mismo, ni tienen las mismas actividades económicas, ni los mismos rasgos culturales, y mucho menos los mismos rangos o rasgos lingüísticos. Hay mucha variedad, y esta variedad pues hace que cada uno sea particularmente especial, y también que no los englobemos a todos como los mixtecas, ¿no? Porque no, pues no estamos hablando de una generalidad, muchas veces estamos hablando de comunalidades, ¿no? Y pasa lo mismo con los comanches, que tienen algunas tribus, y esas tribus tienen peculiaridades cada uno que los hace distintos. Incluso el nombre del que se autoadscriben es distinto. Tenemos los Jupe, los Yamaparica, los Naconi, Cotzoteca, Tenagua, Tanemú, Penateca y Penatecu. Son nombres complicados porque están en idioma comanche, pero son tribus diferentes que tenían también estilos de vida diferentes.
Pero bueno, ¿qué pasa con los comanches? Y que vemos en la película también que está relacionado, aunque la película sea totalmente ficción y supere por mucho a la realidad, que está relacionado con sucesos actuales y con sucesos históricos, ¿no? Pues principalmente vamos a rescatar en esta sesión dos puntos. El primero es el ferrocarril. Vemos al inicio de la película que se inaugura el ferrocarril, cuando se cae la empresa ferrocarrilera, las nuevas rutas. ¿Qué pasa con el ferrocarril, no? El ferrocarril, cuando inicia, empieza a tener puntos en donde dejar a la gente, ahí se empiezan a consolidar pueblos, se empieza a llenar de sociedad mestiza, empieza a haber desplazamiento de las personas, empiezan a crecer los negocios y las comunidades indígenas empiezan a ser un poquito desplazadas, ¿no? Principalmente por la discriminación, por el estilo de vida distinto. Entonces tenemos el ferrocarril y vamos a poner un ejemplo súper, súper, súper actual. Tenemos el ejemplo del Tren Maya. Podemos buscar en internet cuáles son las posturas de las personas indígenas, las personas que viven en las áreas en las que va a estar este tren y podemos conocer un poquito qué fue lo que, vivir de cerca, ahora sí que tenemos el ejemplo de cerca, de qué es lo que ocasiona este tipo de tecnologías, ¿no? De tecnologías nuevas. Tal vez puede ser el mal gasto de las áreas naturales, de los recursos naturales, la generación de espacios turísticos, de gente en espacios que eran reservas, o del agua, incluso el tratamiento del agua. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante con el otro problema social, pero son varios factores que influyen en la vida o que impactan en la vida de las sociedades, incluso sociedades mestizas e indígenas que viven en ciertos puntos. Y eso pasó con el ferrocarril, que vemos cómo llega el ferrocarril y que está enfocado principalmente a la gente mestiza, que empiezan a haber peleas entre la gente nativa, a la gente extranjera y demás, ¿verdad? Entonces, si queremos, podemos consultar un poquito la situación actual que está y tener un criterio más amplio de cuáles son las consecuencias y cuáles podrían ser quizás las ventajas de este tipo de incursiones o del aceleramiento de meter cosas, ¿no? A las vidas de alguien que ya tienen una forma de vivir. Y la segunda cuestión que podemos platicar es el negocio minero. Ese es un tema quizás muy amplio que no podemos abarcar en este ratito de la palomita cultural, pero si quieren lo podemos platicar después con más ganas, con unas palomitas de verdad aquí y con mucha información de la que hay sobre cientos de sociedades indígenas que han sido desplazadas por la situación de las compañías mineras, ¿no? ¿Qué pasa con las compañías mineras? Pues para empezar, el modelo de la minería es un modelo extractivista y favorece principalmente a los extranjeros, incluso en ese momento los comanches, pues que llegan personas de otros países, favorecen ellos sus actividades económicas, empiezan a tener a las personas de ahí como la mano de obra barata, que es algo que se usa desde hace muchísimo tiempo, no quiere decir que esté bien, pero se usa desde hace muchísimo tiempo, el abuso, las muchísimas horas de trabajo. Hablábamos un poquito la semana pasada sobre las condiciones bajo las cuales trabaja la gente y pues bueno, ¿no? Hay características muy propias de la compañía minera, ¿no? La apropiación de la tierra, la explotación de los recursos naturales, la contaminación del agua, el desplazamiento de las comunidades, de sus hogares para que vivan en otra parte en donde no afecte a la compañía minera, la acumulación de capital también es un tema, y sobre todo a países extranjeros. Y pues bueno, también es que la compañía minera sustenta muchísimos impactos, tanto en la población en general como en las poblaciones que impacta directamente, ¿no? A las que están geográficamente cercanas al negocio. También se tiene que tener en cuenta pues que mucho del desarrollo económico desde el tiempo de la conquista se ha debido a la expropiación, ¿no? A la explotación de los recursos naturales, principalmente de las minas, ¿no? Y tal vez cuando veamos una de las películas que ves con los incas, que el que adivine, pues le damos un premio, ¿cuál será?
Podemos hablar un poquito de qué se buscaba, cuáles son esos recursos naturales que el extranjero está buscando en estas tierras nuevas, ¿no? En América. Y bueno, también hay algunos abusos ahí, no solamente al espacio natural, sino también al espacio de la persona, al espacio de la comunidad, esclavitud, abuso incluso a las mujeres, a los hombres, sí, a las comunidades, y pues el pasar sobre muchas veces los derechos humanos, que si antes no existía un tratado sobre derechos humanos, pues ahora que sí lo existe, se siguen corrompiendo, pues imagínense hace 100, 200, 300 años cuál era la situación con estas personas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que el mayor problema de esto pues es el extraer plenamente los recursos naturales y pues los fenómenos que concentra la tierra por sí mismo, ¿no? Todo lo que causa pues la riqueza de la tierra y cómo pues todos lo disfrutan de diferentes maneras y cómo el hombre ha aprendido a tratarla y cómo esto ha tenido un impacto en nuestros días. También hay que tener en cuenta que se impacta el suelo de tal manera que a veces ya no se puede utilizar para siembra, que esto obliga que si ellos no los desplazan por correrlos de sus tierras, pues sí pasa un desplazamiento de que ellos tengan que moverse de sus tierras porque sus suelos ya no sirven para seguir llevando una vida, un estilo de vida sustentable tal vez, ¿no? Cuidar los animales, plantar las cosechas, todo lo que tenga que ver con el estilo de vida. Y pues bueno, esto nos lleva a consecuencias muy duras que hemos visto ya las semanas pasadas. La pérdida de identidad, el desplazamiento cultural, la pérdida del idioma, problemas de seguridad alimenticia, de educación incluso, de la familia, despojo de bienes, despojo de tierras, desplazamiento forzado y pues en fin, cientos de problemas que nos llevan muy probablemente a situaciones de vulnerabilidad, de estado de precariedad y, en fin, un mil de temas que pasa con estos asuntos sociales que se desenvuelven con sistemas de desarrollo, ¿no? Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre los comanches, pues estamos para responderlas. Por lo menos hasta aquí es todo lo que vamos a hablar sobre el llanero solitario. Espero que puedan ver la película, que la puedan criticar con otros ojos, que la puedan ver desde otra perspectiva, que nos digan también qué piensan, qué otros puntos interesantes podemos sacar de aquí. Y no lo veamos solamente como entretenimiento, ya saben, sí, nos entretiene mucho, echamos muy rica la palomita, la soda, lo que estamos tomando. Pero siempre podemos ser muy críticos con el material que vemos y lo podemos implementar en la vida diaria, lo podemos implementar en cómo somos con los demás, en cómo somos con el otro y cómo somos incluso con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros por preservar nuestras culturas, incluso nuestra cultura misma, nuestra forma de vida, nuestra forma de ver al universo? Y los invito a que vean la película, la critiquen y nos manden sus comentarios sobre qué piensan ustedes sobre ella y qué otras cosas rescatan. Por lo pronto es todo. Muchas gracias por estar en otro capítulo de La Palomita Cultural. Ya saben que nos pueden dar sus recomendaciones de películas para platicarlas también. Y si hay un tema en específico que ustedes quieren que se toque de alguna película, pues lo podemos comentar también todos juntos. Que los leemos en los comentarios y que los invitamos el próximo jueves a la 1 p.m. a ver La Palomita Cultural con sus palomitas, respectivas palomitas, y que no se pierdan todo el contenido de Cultura en Casa que llegó para quedarse y que estamos muy, muy contentos de hacer para todos ustedes. Muchas gracias y cuídense mucho.